tío. O sea, no me enchufo el OBS y me da error. ¿Por qué? Le doy a iniciar transmisión. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora aparece Goa. Sí, vale, ya está, perfecto. Nah, se ve que se le ha ido la olla a Twitch. Ya va. A mí a veces me salen los NPC, me salen, o los compañeros, me salen. ¿En gris? Sí. Eso es por el ping, porque tiene mucho ping y no le da tiempo al juego a cargar el modelo del personaje. Ah, eso es Sea, ping, más no. las texturas sí, es el ping. Al servidor no le da tiempo a mandarte las texturas del personaje, entonces solo te carga el modelo, pero sin textura. ¿Esto dónde puedo vender unas cosas que tengo? Que es que estoy Puedes así. venderla a cualquier vendedor, cualquiera que en el cualquier NPC que debajo del nombre ponga en inglés General Goods. O si estás en una ciudad, mírate el mapa y en el mapa te aparecerá un icono de una bolsa, o sea, un círculo con una bolsa. Sí, el mercante. A ese le vas, le das a comprar cosas y ya está. Y entonces cuando estás en la ventana de comprar cosas, en tu inventario le das botón derecho a los objetos y los vendes. O sea, se te iluminarán solo aquellos objetos que puedas vender. Sí, eso estoy haciendo en este momento. Let's see what's here. Botas para guardias, arqueros. Vale, a ver, siguiente Este. misión. Nivel 23, este sí me toca guardarlo. Sí me toca guardarlo. Yo que tengo un 65, pero lo tengo en Europa. En el de Inforge. A ver, pues. Uy, yo. Ah, no, pero estos son de arquero, eh. Everything's gone Vender. crazy, and according to plan. Estamos vendiendo. Son de arquero guerrero, no me sirven. Esto es de Lancero, ok. Esto no, casi esto se ya. No, no, esto sí no quiero cambiarlo. Ya lo tengo. Buah, el tirador este es la hostia, macho. Guay, guay, guay. El tirador es una clase nueva que hay en el tirado. Cuando te creas una clase Ah, te aparecen todas las clases en un lado menos una que te aparece, te pone tirador o gunner, te pone en violeta, que lleva una escopeta grande. sí, lo he visto, lo he visto. Eso, la última vez que jugué al tirado no estaba, ahora que he vuelto está y está todo el mundo con él. Eso me da cuenta, tenemos la misión. Buah, pero no Yo veas pensaba los que era combos son mi. la leche. Yo pensaba que era mi tarjeta gráfica que no alcanzaba a cargar las texturas, pero es No, una es buena el tarjeta gráfica. es por espiña. Ahí había una espérate, hay un atajo para mostrar los FPS y el ping, pero no me acuerdo. Show ping. Era display ping. A ver qué tecla era para cambiar el ping. Para ver el ping, a ver. ¿Cómo hace uno para tener monturas y eso? Para tener montura. Para tener montura tiene dos opciones. Una de ellas, la gratuita, es que llega a nivel 20. Cuando llega a nivel 20 automáticamente hablas con un NPC y te da un caballo. Un caballo normal, Ah. normal, normal y corriente. Hay una misión, hay uno establo, llegará, de hecho a nivel 20 ya estarás en un poblado, bueno, en una mini ciudad, y verás unos establos, que hay unos caballos, y ese tío te da una misión a nivel 20, y entonces te da el caballo para que te vayas con él. Ah, okay. Luego hay otro, había otro método, pero ya no Espera, vale. espera un momento. Espera, espera. Aquí está pasando un video.
come here often? A ver, opciones. Mira, vete un momento, a opciones. Las opciones, configuración de la interfaz. UI settings. Pero espera un momento. Este man no sé qué. Otro pedazo de historia. Bien, ¿qué era el que me decía? Opciones. Opciones, UI settings. ¿Qué? Y abajo el top te pone show, FPS, a ver. Sí, ya lo tengo. Sí, vale, show FPS, tal, vale, display clock y show frame rate de FPS, lo tienes, ¿no? Lo marca, sí, le das a OK, entonces abajo a la izquierda te debe salir los FPS y el reloj, ¿no? Sí, eso ya lo tengo. Si le pinchas, te aparece un cartelito y te pone ping. Y ahí te dice tu ping. ¿Dónde? Ahí los FPS, y donde está el reloj y los FPS, ahí pone el mouse y le clicas. Y te aparece un mensaje que te dice el ping y el tiempo que llevas jugando con el personaje y todo. Ah, sí, el ping aumenta, sí, está muy, muy variante. Debe ser por la transmisión. ¿Qué te pone de ping? A veces 150 y sube a 500, 150. Ya, yeah, a mí me tira a 190, 200 y ya está, y ahí se quedó. Uy, ¿cuántas misiones tengo? Tengo bastantes por hacer. Bueno, voy a hacerlas. Estoy nivel 11. Vale, a ver si me... A ver, yo al login from now de Wizards, ¿eh? Security me asuro. Yo no tutorial de vicio, mientras te puedes sentir yo el mal adres. Vale. No, cuando estamos en party... ¿Qué pasa? ¿La experiencia se divide o cada uno recibe? No, cada uno recibe, bueno. Cada uno recibe por igual. Ah, ok. Si somos el mismo nivel, sí. Si eso, si yo por ejemplo soy un nivel más, yo recibo menos que tú. Ah, ok, o sea, en este caso este es nivel 6 y yo nivel 11, entonces recibo menos que usted. Yo recibo menos que tú, o sea, yo recibo más que tú. O sea, sí, básicamente, o sea, no, a ver, si tú matas un monstruo, yo recibo más experiencia porque yo tengo menos nivel que tú. Tú recibes el 100% de la experiencia y yo recibo un 150% por ser nivel inferior a ti. O sea, depende del nivel del monstruo. Todo depende del nivel del monstruo al que estamos atacando. Si tú estás atacando a un monstruo de nivel 6, a ti no te dan experiencia y a mí sí. O sea, no importa, o sea, no importa el nivel que tengamos nosotros, importa el nivel del monstruo al que matemos. Y entonces ya se reparte la experiencia entre tú y yo dependiendo de según qué nivel tengamos cada uno. Okay. A ver, ¿dónde?
¿Dónde está Adela? Uy. Ah, mierda, se pasó el código. Había un código en el Tera que era Summer 2015. Y el código con el código te daban un paquete que dentro, o sea, te daban una caja y la caja llevaba una montura que era un panda. Que lo tengo en la de Europa, la tengo en la cuenta de Europa, tengo todo eso. Te dan una bandana de pirata negra y otras dos cosas más que no me acuerdo que eran consumibles del juego. Y estaba bien porque así tenía una montura gratis, o sea, esa montura se la puede usar desde el nivel 1, la del panda. Y entonces ya no se puede. No, era válido hasta el 31 de julio. Hasta ayer, mierda. Acabo de probar el código y no. Luego hay otro código que es Free Elite. A ver cómo era el código. ¿Cómo era el código? A ver, ¿dónde está el código? Hay un... mierda. ¿Dónde está? Hay un código que puedes poner y te dan Elite 3 días durante 3 días en el Tera. Esto. Más experiencia y todo eso. Mira, hay este código Elite Free Days. Si lo pones durante 3 días te dan Elite en el Tera. Y con Elite tienes derecho a una montura, a una brújula que te permite teletransportarte a cualquier poblado o ciudad del juego, y un par de cosas más, bonus de experiencia y todo eso. Bueno, y cuando termine el Free Day me quitan la mochila. Sí, cuando termine el Elite te lo quitan todo. A ver, voy a reiniciar para que me pongan la experiencia. Mira, para que lo canjes tienes que irte a ese link. Te vas a ese link, inicias sesión con el correo electrónico que tienes puesto en el launcher. En el launcher te dirá no sé qué, no sé cuánto, arroba, no sé qué, no sé cuántas, tal. Pues te metes con esa cuenta. Pones ese correo electrónico y la contraseña. Y te metes tu cuenta de Enmase. Y ya está, y le da red en code y pone lo que te he puesto, lo de Elite Free Days. Y ya está, reinicias el juego y ya tienes el Elite. Ok. Así por lo menos, a ver si sube a nivel 20, si te da tiempo en esos 3 días subir nivel 20, ya tienes luego la montura normal. Pero es que igual yo no estoy jugando tan seguido Tera, sino de vez en cuando. Pues usa el código cuando quiera, entonces el código ahí lo tiene, ese no caduca. Yo es que sí juego Tera todos los días prácticamente, entonces pues sí me viene bien. Y además que ahora estoy grabando ahora para YouTube, todo lo que estoy haciendo ahora lo estoy streameando y luego lo subo a YouTube. Ah, ok, usted está ahorita en stream en YouTube. Estoy en stream en Twitch y luego de Twitch lo exporto a YouTube. Okay. No, qué calidad, o sea, qué